Pacífico Televisión presenta Socialmente Hablando. Con la conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina. ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Nos estamos conectando aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión, por supuesto también a través de Radio Violeta Online y en retransmisión también a través de Radio Nueva Aurora, Red Bio Bio. Una vez más junto a usted le damos la más cordial bienvenida a nuestro Socialmente Hablando de hoy. Hoy tenemos dos temas interesantes, como siempre, vamos a hablar ahí en este primer bloque de nuestra historia, aparte de nuestra historia de la Comuna de Los Ángeles, y también en el segundo bloque vamos a estar conversando sobre la postulación al subsidio DS49 ahora, en este mes de noviembre, así que atención para que usted se quede también ahí en nuestra sintonía. Queremos dar la bienvenida a nuestra colega María Adriana Medina, parece que se va a conectar ahí, no tengo claro dónde. Nuestro querido director, don Ricardo Candia, si ya se habrá conectado a nuestra querida compañera de labores. Y también queremos dar la bienvenida a un querido invitado, a quien conocemos hace muchos años, un dedicado cronista, historiador, recopilador de nuestra comuna, un hombre que sabe de las historias y de la historia de Los Ángeles. Bienvenido, Juvenal Rivera, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, Paola, por la invitación. Saludos también a don Ricardo, que está ahí haciendo posible esta transmisión. Sí, llevo un tiempo dedicado, dedicado con ganas y con gusto a los temas de historia local. Siento que ahí estamos un poquito al debe en contar un poco de lo que somos, de nuestra historia, nuestros orígenes, todos los antecedentes que rodean la historia particularmente de Los Ángeles en estos casi 300 años, y nos queda poquitito para el tercer centenario. Dirán 16 años no es nada, o sea, dirán que es mucho, pero para mí es nada. Y creo Exacto. que en función de justamente de estos 300 años es que hay que hacer un esfuerzo por contar, por saber un poco más sobre nosotros, sobre nuestra historia, nuestros orígenes, con lo bueno y con lo malo. Siempre hago ese punto, porque no se trata de hacer aquí un panegírico donde digamos, no sé, que hemos sido maravillosos, porque no, también tenemos bemoles, partes grises, oscuras, pero es nuestra historia. Y como Exacto. tal tenemos que apreciarla, tenemos que respetarla, tenemos que valorarla. Y nosotros como programa juvenil y como medio de comunicación también queremos contribuir. Estábamos conversando recién, a esta historia digo, estábamos conversando recién fuera del aire, que no es la primera vez que vamos a tener a Juvenal también aquí en nuestro programa. Y fíjate, Juvenal, que recién, el fin de semana recién pasado, todos, la gran mayoría, excepto los chilenos, con ocasión de la festividad que vivíamos, nos volcamos a los cementerios que muchas veces recorremos, ¿cierto? Obviamente todos vamos abocados ahí a visitar a nuestros seres queridos que han partido, pero pocas veces nos dedicamos a observar, ¿eh? Pocas veces nos dedicamos a ver también cómo ha sido esta parte de la historia que se ha construido poco a poco, como dices tú, en estos casi 300 años de historia. Y quiero, Juvenal, que nos hable de este tema hoy día, de la historia de los cementerios de Los Ángeles, cómo han ido evolucionando, cómo ha sido o cómo fue, digamos, esta primera ubicación, ¿cierto?, que estábamos conversando fuera del aire, que yo creo que no mucha gente conoce, ¿ah? Exactamente, no mucha gente conoce, y en un par de publicaciones que he hecho a este respecto, hay quien incluso hasta se asusta cuando sabe dónde estuvo el primer cementerio de Los Ángeles. Pero antes de referirme a aquello, es importante hacer una precisión, que también es parte de nuestra historia, la historia del país, no solamente la historia local. Durante muchos siglos, las personas, pero aquellas connotadas, influyentes, eran sepultadas, no habían cementerios, así como los conocemos ahora, ¿ya? Y estas eran sepultadas en las parroquias o iglesias.
Ahí habían criptas, el sacerdote, el obispo, el militar de mayor rango, aquellas personas que tenían ese carácter de connotadas eran sepultadas ahí, en ese lugar. Y eso funcionó hasta bien avanzado el siglo XIX, 1840 aproximadamente. Y eso obviamente que también restringía las personas que podían ser sepultadas, era un número bien acotado, pero ahí era donde se sepultaba, ahí era donde de alguna u otra forma uno podría decir que esto era como una suerte de cementerio, digamos, tirando un Oye, poco Juvenal, ¿sí? sí, tú dices muy marcadamente y es parte de la historia que se conoce, pero también me gustaría que le contaras a la gente. Tú dices, claro, efectivamente la gente más connotada era la que, entre comillas, tenía este acceso a poder ser sepultada Claro. en las parroquias, en la iglesia. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué pasaba con las otras personas que no éramos probablemente tan Ahora, connotados? las otras personas eran sepultadas en cualquier parte. Lo que pasa es que no existía el concepto de cementerio, este de un lugar en donde todos los fallecidos van a. Y los cementerios también tienen una explicación desde el punto de vista sanitario, ¿ya? Se crearon los cementerios también para poder. Las personas fallecidas no transmitieran enfermedades una vez que los cuerpos comenzaban a descomponerse. De hecho, y a propósito del tema de las parroquias o iglesias, fue afines, al menos en lo que respecta a nuestro país y también en el caso de Los Ángeles, fue como hacia el 1790, 1780, cuando los reyes de España, los Borbones, ellos empezaron a tener más injerencia en este tipo de decisiones, porque antiguamente la Iglesia Católica era soberana en la toma de decisiones respecto de quién se sepultaba, cómo se sepultaba y todo eso. Pero hacia 1780, 1790 esto comenzó a cambiar paulatinamente. Y de hecho uno de los primeros que tuvo la tarea digamos, de normar esta situación de abrir esta chance para los cementerios fue un conocido nuestro, un conocido entre comillas, Ambrosio Higgins. Ambrosio Higgins, buena parte de su historia como militar, como político, la hizo acá en esta zona, en la zona de la isla de La Laja. A él le correspondió este proceso como de apertura, que era básicamente tratar, era como una pugna, hay que decirlo, ¿no? Entre la corona española y la Iglesia Católica respecto de un tema tan importante, porque es consustancial a nuestra cultura occidental, el tema de los muertos, de qué es lo que hacemos con nuestros muertos. ¿Cuándo se dio el paso más importante? Cuando ya Chile era una república. En 1844 se dictó un decreto que normó cómo tenía que hacerse el tema de la sepultación. Y fue ahí ese decreto el que propició la aparición de los cementerios como los conocemos ahora. Y ahí Y nosotros vamos, disculpa, Juan, vamos avanzando un poco la historia, pero ¿sabes qué? Quiero que no se me quede en el tintero a propósito de que tú hablabas de las parroquias e iglesias, ¿cierto? Que donde se sepultaba. Tenemos parte de esa historia acá en Los Ángeles, podemos situar a los vecinos de la comuna, ¿cierto?, en algún lugar y decirles, mire, aquí, en tal parte, donde se ubica tal cosa, ahora, antes estaba esta parroquia y se sepultó gente ahí. sí, ¿Tienes los pero por antecedentes? supuesto, ¿Dónde? había una cripta en la parroquia San Miguel, la iglesia de Los Que no Ángeles. tenía la ¿Y dónde ubicación que está? tiene ahora que conocemos. No. ¿Dónde está el Banco de Chile? En la esquina ahí de calles Lautaro con Colón. Ahí fue donde estuvo la La parroquia parroquia San San Miguel. Miguel, donde estuvo la iglesia, y que a consecuencia de los daños del terremoto del 39, rematados por el terremoto del 60, bueno, hubo todo un ejercicio que finalmente se traspasó. Pasó ese terreno al Banco de Chile, y donde ahora está la Iglesia Catedral, ahí obviamente se instalaron allá por 1965. La ubicación de la catedral es relativamente reciente. Si uno se va a la historia, no han pasado 60 años desde que en ese lugar, en la esquina de Valdivia con Lautaro, se construyó
el templo católico, la catedral de Los Ángeles, que dicho sea de paso, está inconclusa. El proyecto completo nunca se culminó. La propuesta arquitectónica quedó a medio camino, ¿eh? La parte del campanario quedó ahí inconclusa. Pero ese es un. Mira, este es un dato que tú nos aportas desde tu amplio conocimiento y que no conocíamos. Y Claro, hablábamos y hago entonces. sí, y hago el tema porque cuando hubo la remoción, y eso nunca, no lo he podido saber, pero en algún minuto sabré el dato, había cuando la iglesia o la parroquia San Miguel tenía la cripta ahí en la esquina de Lautaro con Colón, las personas que iban a misa recuerdan que estaba ahí la cripta, o sea, los restos de sacerdotes, de autoridades destacadas, en fin, y estaba, ¿qué se hizo con esos restos? No lo sé, ahí lo desconozco. Eso, ¿qué Mira, pasó es con un dato ahí el traslado? para hacerle seguimiento, ¿ah? Hemos Claro, pero ahí está visto. la inquietud instalada, para ver si en algún minuto logramos dilucidar ese tema. Oye, hemos visto de repente en el cementerio hay algunas sepulturas que tienen harta historia. Y esta historia de los cementerios efectivamente comienza en una ubicación que tú decías hace un rato atrás, no mucha gente sabe y que se sorprenden. ¿Dónde estaba este primer cementerio del cual se tiene antecedente acá en Los Ángeles, Juvenal? En 1857 se crea el primer cementerio municipal de Los Ángeles a partir de ese decreto que yo decía de 1844, que era público, ¿ya? Y ese cementerio estaba ubicado en el cuadrante de la avenida Ricardo Vicuña, calle Alcázar, calle Bulnes y calle José Miguel Infante, lo que ahora conocemos como la población Luis Dávila. En ese lugar estuvo el cementerio. Y en ese lugar estuvo más de 30 años, estuvo hasta 1888 aproximadamente. ¿Cuántas personas se sepultaron? Ese dato se desconoce. Pero el primer cementerio que tuvo Los Ángeles estuvo ahí, en la Dávila, ahí al final de la avenida Ricardo Vicuña. ¿Se sabe más o menos cuántos años funcionó ahí el cementerio? Sí, hasta 1888 funcionó como 31 años, 32 años aproximadamente. Ahí hubo un hecho que fue el que obligó a sacar el cementerio de ahí, que lo voy a contar, pero antes de eso, un detallito. Los cementerios solamente podían recibir a fallecidos que fueran católicos. Ya a Los Ángeles habían llegado ciudadanos suizos y alemanes hacia 1858, 1859 aproximadamente, y ellos no podían ser sepultados ahí. Recién con una modificación que hubo en 1872, se autorizó que se sepultaran personas no católicas, pero se cavó un foso de 1 metro de profundidad, se hizo un rectángulo con un foso de 1 metro de profundidad para que en ese espacio fueran enterrados aquellos que no eran católicos. Porque en aquel entonces, digamos, la religión predominaba y claro, se Claro. podían sepultar, pero digamos, juntos pero no revueltos, por decirlo de alguna forma. Sí, Eso. había, claro, estaba íntimamente relacionado ese hecho con la vinculación, ¿cierto?, que tenía el Estado con la Iglesia en algún minuto de la historia de la humanidad. Chile no fue la excepción. Oye, Juvenal, mira, Claro. es una historia sumamente entretenida la cual tú nos estás contando y curiosa. Probablemente muchos de nuestros vecinos que viven ahí en el sector de la hoy población Dávila no tienen idea de que estaban viviendo ahí. ¿Y cómo se produce? No sé si has logrado establecer eso. ¿Cómo se produce finalmente ese cambio? Porque yo me imagino que en algún minuto dijeron ya, vamos a sacar el cementerio de acá, lo vamos a llevar a otro lado, ahí nos vas a contar tú. Pero Sí, ¿cómo se no, sí, eso se decide sabe después de porque. decir, vamos a hacer una población ahí? ¿Cómo me queda un poco No, el signo de eso no interrogación? está claro, pero lo que pasa es que eso, a ver, para la época, 1857, cuando empezó a funcionar, eso estaba más allá, eran como los extramuros de la ciudad.
O sea, estaba fuera de lo que era. Los Ángeles era muy pequeñito en ese entonces, pero chiquitito. O sea, si la ciudad llegaba recién hasta Arcilla, no existía la estación de ferrocarriles donde ahora está el supermercado Jumbo, Inacap. Eso no existía, eso era campo, por decirlo de alguna forma. Porque los cementerios, como les decía en un principio, siempre estuvieron como lejos de los centros poblados por un tema sanitario, ¿ya? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con, por qué se usó? Yo creo que porque simplemente en algún minuto pasaron los años, la población de Ávila es de 1947, ¿ya? Ah, igual pasó Es de las su tiempo primeras, largo ahí. sí, la población de Ávila es de las primeras poblaciones, en el sentido de poblaciones que se construyeron en Los Ángeles. ¿Ya? Es, si no me equivoco, la segunda o la tercera que se construyó con ese sentido de población, es decir, casas uniformes, casas que eran de un diseño similar. Antiguamente cada quien construía de acuerdo a sus posibilidades su vivienda, pero en esa época, en la década del 40 en adelante, se empezaron a construir villas y poblaciones. Y las Claro, primeras que se y que construyeron respondía en a Los la fachada Ángeles, continua, sí, la fachada continua que claro. respondía a la política de vivienda de la época. Juvenal, ¿y en Claro, qué claro que sí. minuto, después de este primer cementerio, que está ubicado ahí donde ahora está asentada la población de Ávila, en qué minuto llegamos a lo que hoy conocemos como el cementerio general? ¿Se va directo ahí o hay algo entre medio? No, hay una razón que ahora a nosotros nos resulta familiar, ¿eh? Una razón que explica la necesidad de ubicar el cementerio mucho más alejado de la ciudad. Primero, la ciudad había crecido en aquel entonces, ¿ya? Ya existía lo que se conocía como Pueblo Nuevo, todo este sector de la Plaza Pinto, ya existía. Pero hubo una palabra que cuando yo la diga te va a sonar demasiado familiar. Hasta hace algún tiempo no la pronunciábamos o la pronunciábamos muy poco. ¿Cuál? Pandemia. Una pandemia. El año. Sí, el año 1888 y 1889 hubo una pandemia, bueno, pandemia a nivel mundial, pandemia a nivel nacional, y por supuesto Los Ángeles no podía escapar de aquel evento que fue terrible para la época, terrible. Fue una epidemia de cólera, ¿ya? El cólera es una enfermedad que se multiplica por las condiciones de hacinamiento, ¿eh? Altamente La contagiosa, gente claro. es altamente contagiosa, pero en condiciones de hacinamiento. Y en aquella época, las personas podían morir, una vez que se les declaraba la enfermedad, podían morir al día siguiente o el mismo día, porque le venían unas diarreas horribles, morían deshidratados. Hay que tener en cuenta que la población en aquel entonces no gozaba digamos, de las condiciones nutricionales que tenemos en la actualidad. Entonces, el hacinamiento, la mala alimentación, el contexto de la época provocó que en aquellos años, y eso también escribe un articulito al respecto, cerca del 20% de la población de Los Ángeles muriera a consecuencia del cólera. Perdón, el 10% de la población. El 10%. O sea, si tú haces un símil, es como si ahora la pandemia del COVID hubiese matado a 20.000 personas. O sea, así de brutal fue para la época. Que haya muerto el 10% de la población y otro tanto por ciento se haya enfermado, lo haya pasado muy mal. Bueno, eso obligó a tomar una serie de medidas sanitarias, ¿ya? Medidas sanitarias que realizó un alcalde, que en esa época se conocían como intendente, cuyo nombre también a nosotros los angelinos nos va a resultar familiar: Ricardo Vicuña. Ricardo Mira. Vicuña fue el alcalde o intendente, como se llamaba en ese entonces, que debió administrar la emergencia sanitaria por la pandemia del cólera, ¿ya? Y se tomaron varias medidas sanitarias para, ay, porque hay que tener en cuenta lo siguiente: en aquellos años no existía el agua potable. De hecho, habían unos señores que vendían el agua en baldes, ¿ya? No existía la posibilidad de conservar los alimentos en frío. Habían señores que vendían hielo y había toda una polémica por el hielo porque era muy caro, en fin. Pero no existía posibilidad de conservar alimentos. El agua que se bebía se sacaba de vertientes en condiciones que más que dudosas, ¿no?
si no había agua potable, mucho menos existía el alcantarillado, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas, a partir de esa emergencia, se comenzaron a abordar. De hecho, fue a consecuencia de esa pandemia que se habilitó en el hospital el agua potable, algunos años después. Oye, fíjate, Juvenal, algo que para nosotros parece cosas tan mínimas ahora. Imagínate para la época lo que fue la pandemia del cólera, es un símil de lo que nosotros hemos vivido ahora con esta pandemia. Uno puede decir, agua ahora tenemos en todos lados. Bueno, pero estamos hablando de un contexto, de una época sumamente complicada, difícil también. Y en donde tú nos has aportado otro dato tremendo, ¿no? El que fue alcalde, tenía otro nombre para la época, Ricardo Vicuña, que todos Los Ángeles conoce la avenida, ¿cierto? Y yo creo que la mitad de Los Ángeles no sabíamos quién era este señor, ¿te fijas? Y de Claro, ahí Ricardo entonces, a partir Vicuña. de este contexto sanitario, se decide trasladar el cementerio y ya se decide llevarlo a la ubicación que conocemos actualmente, ¿o no crees tú? Exactamente, pero a eso también hay que agregar otro detallito que fueron las leyes laicas de 1883. Que las leyes laicas fueron aquellas que permitieron la creación, por ejemplo, del registro civil. Porque recordarán que Antiguamente la historial era de la antiguamente. Iglesia Católica, ¿no? Claro, exactamente. Antes se hacían las inscripciones, las actas de bautizo en las parroquias, ¿no? Esa era la modalidad. Pero ahí fue que el Estado tomó la decisión de hacerse cargo de el tema de la identificación de sus ciudadanos, y por eso se crea el registro civil. Y junto con crearse el registro civil se crea la ley de cementerios. Y esa ley de cementerios fue la que también sirvió para que el cementerio que estaba ya ubicado dentro de lo que era la villa prácticamente, porque, a ver, ten en cuenta que ese cementerio estaba frente a la estación de ferrocarriles. La estación de ferrocarriles estaba ahí, ahí llegaban los trenes y al frente un cementerio. Entonces se sumaron varios factores. El tema sanitario, porque la gente que se moría había que ir a sepultarla, pero lejitos, bien lejitos, lo más lejito posible. Y por eso se buscó esta opción ahí en lo que ahora conocemos como el Camino a San Antonio, San para Antonio. sepultar ahí a a las personas. Y así fue, en 1888 se cerró el cementerio ahí donde ahora está la población Luis Dávila. Y se habilitó el otro recinto, el que conocemos en la actualidad, que es el Cementerio General, que está en la entrada del camino a San Antonio. Y durante años, la avenida Gabriela Mistral se conoció como Avenida Cementerio, porque era el recorrido que se hacía muchas veces a pie o en carreta para llevar los ataúdes con los fallecidos ahí hasta el cementerio. Por allá, por el año 40 aproximadamente, se le cambió el nombre en vez de poner de que se siguiera llamando Avenida Cementerio, porque era como cuando llegaba Era algo milimétrico, el... Claro, exactamente. Y de verdad fue esa la motivación, ¿eh? Era como medio tétrico que el claro, era cartero. como, señora, ¿dónde vive usted? No, yo la venía al cementerio, era medio raro. Claro, sí. Se cree la muerte la señora. Entonces, por allá por la década del 40 se cambió, a fines de la década del 40, cuando Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura, en su homenaje se bautizó así esa avenida. Pero fue en ese entonces, cuando 1888, la fecha en que comenzó a funcionar el cementerio y la ubicación que lo conocemos. Un cementerio que, dicho sea de paso, tuvo también una sección que era como aparte de todo, que eran de los enfermos, porque, bueno, lamentablemente hemos tenido varias epidemias, ¿no? Yo comenté la del cólera, que fue terrible, terrible, pero de verdad fue terrible. Pero también estaba la viruela que de vez en cuando dejaba su reguero de muertos, En algún minuto la el tuberculosis también, tifus. que... Claro, exactamente. No, si eran enfermedades que de cuando en cuando se hacían, venían por oleadas esas enfermedades y provocaban Oye. muertos. Y había una sección, por ejemplo, del caso especial de la viruela, una sección donde a un señor se le pagaba una suma de dinero para ir a dejar a los muertos por viruela ahí, Ahí porque como bien ha corríamos el dejado el... riesgo. Me imagino yo al caballero.
Oye, Juvenal, hemos recorrido parte importante de nuestra historia, hemos llegado al punto en que nuestro cementerio se ubica en el lugar que conocemos actualmente y que este cementerio también alberga tremendas, tremendas historias que vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a dejar desde ya invitado a Juvenal, Sí, pues por estamos supuesto. comprometidos también con profesionales del Servio para exponer su tema. Y hemos quedado en Sí. un punto súper alto, Juvenal, de esta conversación tan interesante. Y yo te invito a que nos puedas acompañar en el próximo programa para contar todas estas historias que encierra también nuestro Cementerio General de Los Ángeles, Cementerio Municipal, que sin duda alguna son muchísimas y que sé que tú has también recogido ahí en tu prodigiosa pluma y tu prodigiosa crónica. Queremos agradecerte, Juvenal, y por supuesto dejarte invitado para nuestro próximo programa. Ya, pues ningún problema. Tú sabes que encantado de hablar de este tipo de temas. Me gusta y creo que parte importante también de la responsabilidad que tenemos como comunicadores es contar este tipo de cosas. Es Sí, bueno que y lo hay que decirlo sepamos. también, hay que decirlo también que Juvenal ha hecho este trabajo ya hace mucho tiempo y, por supuesto, con el solo afán de aportar a nuestra historia. Gracias, Juvenal. Nos estamos viendo en el próximo programa. Nos estamos viendo, que estén muy bien, Paola. Saludos. Muchas gracias. Oiga, interesante historia, interesante conocer también lo que somos ahora y lo que tenemos. Y de la historia pasada nos vamos a un tema sumamente actual que a muchas personas que ven nuestro programa y que siguen también nuestras redes sociales les interesa muchísimo, que nos sigue a través de Pacífico Televisión, que nos sigue a través de Radio Violeta Online y por supuesto también a través de Radio Nueva Aurora Red Bío Bío. Vamos a conversar ahora un tema muy, muy importante, que es esta postulación noviembre del 2022 al subsidio DS-49, subsidio destinado, la gente lo conoce ahí como sectores vulnerables. Damos la bienvenida a María Gabriela Medina, nuestra querida colega y delegada provincial de Servio. ¿Cómo estás, María Gabriela? Bien, Pau, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por. Oye, entramos unos minutos antes con Luis, estábamos escuchando, pero más que Fascinado. interesado en lo que estaba exponiendo Juvenal, lo que estaba comentando de la ciudad, cosas que uno ni tiene ni idea. Exacto, Así que ¿ah? pasó bien Y qué bueno que interesante, podamos sí. contribuir. Sí, oye, Sí. interesante. El próximo programa vamos a ver ahí la historia de los cementerios de ahora. También quiero dar la bienvenida a mi estimado colega también, Luis Fuente Alba, profesional de la Oficina de Información OIRS de nuestro Servio Bio Bio. ¿Cómo estás, Luis? Muchas Bienvenido. gracias, súper bien. Muchas gracias, sí, todo súper bien. Qué bueno. Te escucha un poquito despacio. No sé, señor director, si se escucha bien. Si me puedes ir ahí al interno. Para poder, ¿cierto?, escuchar esta información tan importante, María Gabriela, un subsidio que es altamente demandado, ¿cierto? La gente quiere postular, es el subsidio para la vivienda, ¿cierto?, que requiere de menos ahorro para postular, por ende la gente siempre quiere saber, ¿cierto?, quiere conocer. Cuéntanos, María Gabriela, ¿se nos viene ahora? Sabemos que por ahí está diferenciada la fecha de postulación por algunas regiones. Partamos contándole a la Sí. gente de qué se trata este subsidio y quiénes pueden postular a este DS-49. Gracias, Paola. Si hay algún ruido ambiente, les pido a los auditores que nos disculpen, pero estamos desde nuestras casas transmitiendo. Así es. Contarte que a partir ahora del mes de noviembre, entre las fechas de 17 al 24, y diferenciadas, qué bueno que lo señalas porque tenemos una diferencia en el periodo con otras regiones del país, lo que corresponde a Valparaíso, Biobío, la metropolitana, nosotros tenemos definido el proceso entre el 17 y el 24 de noviembre. Como te contaba la mañana, este proceso se abre o se apertura ahora. Está una resolución publicada del ministerio para que los auditores puedan saber. Los llamados se definen o el proceso se abre con una resolución que firma nuestro ministro de la vivienda, donde se definen montos, se definen periodos de postulación, la forma de postulación, requisitos, entre otras condiciones que tienen que ser necesarias para que la gente pueda o para las familias puedan acceder. Esta resolución se publicó en el mes de octubre, es la 1440, y esta resolución o este documento formal oficial del ministerio
Como te decía, define los requisitos, las condiciones, entre otras consideraciones necesarias. El periodo de postulación, lo repito para las familias, va a partir ahora el 17 y se va a extender hasta el día 24. ¿Qué tienen que saber todos los que están interesados en el proceso? Básicamente que el ahorro debería haber estado acreditado para quienes les interese postular al subsidio de ese 49. Debieran tener el ahorro acreditado en sus libretas de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior. Y el último hábil del mes anterior correspondía al día 31 de octubre. La resolución define, como te decía, es la postulación individual para la adquisición de viviendas y también para que ellos se interesen en asociarse o vincularse o adscribirse en realidad a proyectos de integración social también, que son los DS-19. Diecinueve. Te quiero O sea, contar eso significa, María Vera, perdón, para ir precisando, eso significa que esta postulación sirve para las personas que quieran comprar una vivienda, ¿cierto? O acogerse al DS-49, perdón, al DS-19, ¿cierto? Y que en el fondo es buscar una inmobiliaria que tenga el proyecto y poder así obtener su vivienda. sí, efectivamente, Ya. Paola, O sea, y esto no viene para construcción. es para adquisición de vivienda. Esa es Ya, la perfecto. modalidad que se abre en este proceso. En este proceso te voy a leer como textual de acá, que es para la postulación individual para operaciones de adquisición de viviendas construidas o para asociación o adscripción a una vivienda de la oferta nacional y que se refiere, por supuesto, a los proyectos de integración social. ¿Ya? Continuando con las, me va a ayudar aquí Luis, por supuesto, vamos a participar los dos en exponer los Oye, requisitos. le vamos a, yo creo que Luis, como buen profesional de la oficina de atención, ¿cierto? Y de resolución de dudas, está muy acostumbrado a resolver las dudas. Y me, bueno, a medida que vamos avanzando en la conversación, ¿cierto? Pero igual me gustaría que Luis nos contara, como para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda inmediatamente decir, pucha, puedo o no puedo, decir, ¿quiénes pueden postular en cuanto a registro social de hogares, en cuanto a núcleo familiar, ¿ah? Porque ahí hay muchas dudas, o sea, ¿podemos postular personas solas? ¿Podemos postular una mamá con solo hijo o familias numerosas? A ver si Luis ahí nos puede ir precisando también. O quien quiera Ya. responder de los dos. No sé, jefa. Vamos con Luis, vamos con Luis. Adelante. Ya, perfecto. Mira, lo primero que hay que aclarar en realidad es que muchas familias llegan con la duda de que quieren casa, ¿ya? Entonces piensan que al postular se les va a asignar un sector o van a ir a vivir en una determinada población, pero esto no es así. Esto es un subsidio habitacional que funciona como un cheque. Entonces, cuando las familias postulan y se adjudican el beneficio, tienen la libertad de buscar vivienda y en particular para este programa a nivel nacional. Entonces, imagínate que si la persona se gana, la familia se gana este subsidio, no solo puede buscar casa acá en Los Ángeles, sino que va a poder tener la libertad de buscar en la región de Araucanía, en Magallanes o en cualquier zona que sea de su interés. Entonces ya esa es una tremenda ventaja que tiene este programa. Lo segundo, Paula, es que acá pueden postular solamente los grupos familiares del 40% más vulnerables. ¿Ya? Así como señalaba Gabriela, el ahorro tiene que haber estado depositado durante octubre. Si no es así, ya no se puede completar este ahorro, no puede ser depositado ahora en noviembre. Porque esa es la regla para todos por igual, ¿ya? Para todos los programas se exige que el ahorro esté al mes anterior. Entonces, ya si la persona está dentro del 40% más vulnerable, tiene que tener acreditación de convivencia con algún hijo o pareja o cónyuge, ¿ya? Salvo situaciones particulares que pueden postular de forma unipersonal, o sea, solitos, que pueden ser, por ejemplo, las personas viudas, personas en situación de discapacidad, las personas que son adulto mayor, sobre 60 años, personas que también tengan calidad indígena o que sean valid, ¿ya? Ya, Entonces, esas son estos las cinco excepciones. grupos, Ya, las exacto. excepciones a las reglas a las cuales pueden postular solitos los que tú acabas de mencionar. Aprovechamos de saludar rápidamente a María Adriana que se acaba de integrar también a nuestro programa. Estaba con unos problemas de conexión. Ahí nos estaba Sí, hola saludando con la manito. a Sí. todos. Bueno,
Y continuando, Luis, colega, porque existe María Adriana, no, María Gabriela, no sé si es un mito esto de que efectivamente se prioriza a familias muy numerosas en relación a este subsidio de S49. ¿Es así, Gabriela? Mira, está destinado, bien lo dijo Luisa, está destinado a la familia, al grupo familiar, y haciendo la excepción a aquellas condiciones, familias, digamos, con esas particularidades que mencionaba Luis, pero está destinado a familias, está destinado a lo define así el decreto, habla de familias en condición de vulnerabilidad o en una condición de mayor precariedad en cuanto a acreditar ahorro, en cuanto a poder ahorrar o financiar un crédito hipotecario. Entonces, está destinado a ese segmento familiar donde los ingresos son claramente mucho menores que en otras personas, digamos. Exacto. Y finalmente ahí se va también despejando algunas dudas y yo siempre le comento a la gente, y es bueno comentarlo acá para que la gente también lo sepa, de que mucha gente dice, mire, yo llevo años postulando, yo cumplo todos los requisitos, mi familia es numerosa, y la verdad es que se cumple una regla de que siempre aquí las necesidades son muchas y los recursos son pocos. O sea, siempre yo le digo a la gente, mire, sí, efectivamente, usted cumple con todo, pero hay, no sé, 30.000 personas más que cumplen con todo, te fijas, y que postularon. Sí, Y no olvidar, pero fíjate que hoy día, Gabriela, estuve con tu, disculpa que te interrumpa, estuve con la Seremi de Vivienda en un encuentro, y decía, tenemos un déficit de vivienda registrado, digamos, porque igual hay una cifra negra ahí que uno no conoce, pero registrado, de 5.000, un déficit de vivienda de 5.000 viviendas en la provincia de Biobío. Y de esas 5.000 viviendas tenemos 3.000 en la comuna de Los Ángeles, lo cual nos interpela también a nosotros como municipalidad, digamos, de qué estamos haciendo para un poco ampliar y promover esa o canalizar, cómo respondemos a la canalización de esa demanda, entendiendo que es el MINBU que entrega estos recursos. Ese era un paréntesis que quería contar. pero Pero mira, muy ahí, en la como te decía, línea, sí, dime. mira, muy en la línea, Paola, está que hoy día el plan de emergencia habitacional lo que intenta instalar dentro de del ministerio y con todas las instituciones que colaboran en las soluciones habitacionales, privado o público, es diversificar la oferta habitacional o la oferta programática del MINBU. Por lo tanto, hoy día, cuando tú me señalas o me preguntas, ¿hay este programa solo está destinado a grupos familiares? Efectivamente es así, pero también tenemos otras líneas de programas que abren la posibilidad a personas que son unipersonales, y ahí tenemos el subsidio de S1, por ejemplo, que para sectores medios, y vamos abriendo otras alternativas de postulación, como los proyectos que son colectivos, las construcciones de nuevos terrenos, o tenemos también proyectos vinculados, por ejemplo, hoy día a arriendo a precios justos. O sea, hay una variedad de alternativas, y voy a mencionar, como por ejemplo, el subsidio que es para sectores rurales o de habitabilidad rural. Es decir, hoy día tenemos una cartera y una oferta que se abre mucho más hacia las necesidades de la ciudadanía, o sea, de la familia. Entonces yo creo que hoy día el desafío es en la difusión, hoy día el desafío es tratar de que la gente conozca, se interese. Tenemos hoy día aperturado procesos de postulación como este, me refiero al del DS49, pero también acabamos de terminar uno para sectores medios, y se abre próximamente también para los adultos mayores, me refiero a programas de subsidio de arriendo para adultos mayores, etcétera. Hay una variedad de alternativas, y yo creo que ahí, como bien decía la Seremi, hay que ir abriendo un poco más este abanico de posibilidades, comunicando a las familias que hay oferta programática. Siempre va claramente la demanda a superar la cantidad de subsidios que se colocan por cada una de las líneas. Eso está muy claro. Para que Mira, y lleguemos es a importante. equilibrar este déficit con la oferta que el ministerio tiene,
va a pasar un buen tiempo, pero la mirada está justamente en focalizar, en orientar, en que la alternativa que se ofrezca sea realmente la que responda a la necesidad de la familia. Hay gente, hay familias que reciben un subsidio y no lo aplican, que lo mantienen ahí guardado sin buscar o sin tener claridad de qué es lo que realmente quieren, es decir, postulan el subsidio de arriendo y se quedan con esa alternativa, pero pierde un poco el foco de que el subsidio de arriendo está orientado a que la familia en este periodo que tiene el arriendo pueda ahorrar y pueda obtener una vivienda definitiva. Entonces, yo creo que hay que ir como educando, ir orientando. Hay un trabajo fuerte de poder ir tratando de que las personas vayan entendiendo cómo está hoy día la oferta. Sí. Una Oye, pregunta. importante, dame un segundo, María Adriana, es importante ir haciendo también este análisis, vamos a continuar ahí con los detalles de la postulación de ese 49, pero yo creo, Adriana, María Gabriela, que es importante hacer este análisis, porque también nosotros, o en este caso el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, tiene que ser capaz de responder a esta demanda y que me alegra muchísimo que estén reorganizando esta oferta de acuerdo a la emergencia que tenemos. Pero quiero saber una cosa. Existe dentro de la planificación de esta reorganización, ¿cierto?, de la oferta que pueda tener el ministerio, o se tiene considerado el tema de los montos de los subsidios, porque lo que pasa es que estamos teniendo el problema de que efectivamente las personas en algunos casos se adjudican el subsidio y entendiendo que también tiene que haber un esfuerzo familiar detrás, que la familia igual tiene que tener sus ahorros, te fijas sus recursos, estamos claros con eso. Pero existe dentro de la planificación futura. Yo sé que no podemos, un gobierno que se viene recién instalando no puede sacar plata donde no hay, para aumentar los montos de los subsidios, porque hay mucha gente, se está cayendo en que se adjudica un subsidio y que finalmente después no lo puede ocupar porque no, ya no estamos encontrando casas de ese valor. ¿Existe ahí una ocupación de ese tema por parte del Ministerio de Vivienda? Te lo pregunto como delegada provincial de Servio. Sí, Paola, mira, si bien es cierto ahora con el efecto que tuvo la pandemia en el área de la construcción, nosotros nos vimos enfrentados a, hay muchos proyectos que están con déficit por el alza de costos materiales, por abastecimiento, por la mano de obra que se encareció, por una serie de factores que afectaron y han afectado fuertemente los tiempos, los contratos de ejecución de las obras. Hubo incrementos asociados a los subsidios, por ejemplo, para proyectos en nuevos terrenos, ya aprobados, que llegan hasta el 14%, siempre es poco, porque nosotros ya nos dimos o se han dado cuenta que el alza de costo material está por el sobre el 20 o el 25%. Se aplicaron ahí varias medidas, pero también aquí Luis les va a contar que hay un cambio en este proceso. No me voy a adelantar a eso. Pero efectivamente hay un análisis, hay un replanteo en términos de que esta oferta o esta apertura de la oferta programática tiene que venir también incorporando, tiene que incorporar mejoras a los montos bases del subsidio. Y está absolutamente reconocido, identificado que ya no logras arrendar lo que se pagaba o lo que el subsidio hoy día de arriendo, por ejemplo, te ofrece, te voy a dar un ejemplo. Está absolutamente claro también de que mucha gente que o familias que tenían la intención de comprar el proyecto de integración social, sus créditos hipotecarios no los pudieron mantener, el alza en los intereses y en los créditos en sí mismo aumentó. Eso también está incorporado dentro del análisis. Y también hay familias que han querido comprar y no lo han podido concretar porque el valor de las viviendas aumentó, pero considerablemente. ¿Cómo podemos regular eso? Le preguntaba yo el otro día a un tasador. Bueno, hay que tasar la vivienda, hay que entregar un valor, hay que tratar de adecuar esto, porque hay valores estándar asociados a una tasación. No puedo yo pedir. Le puedo tener mucho cariño en mi casa, pero en lo real pudiera costar 25, pero no puedo estar pidiendo 40 millones. Y eso pasa. A ti te consta que se fueron increíblemente hacia las nubes A los las valores nubes, de, pero sí, sí, de la venta esperemos de las que se viviendas. vaya,
Se vaya regulando sola Regulando. también esta parte, Sí. no sola, digamos, que se vaya regulando de acuerdo a todos los factores, ¿cierto?, que regulan, factores de mercado, políticas públicas, ¿cierto?, que regulan este precio de las viviendas. Adriana, tú habías quedado con una pregunta, disculpe, pero siempre es bueno el momento del análisis y Claro, aprovechar no, esta ventana que tenemos de la vengo delegada. incorporándome. Tenían un hilo de la conversación, así que no, está bien. Es que me quedó la duda porque hablaba María Gabriela, un gusto saludarte, hablaba sobre los cupos. Entonces mi pregunta es desde mi ignorancia, obviamente, en el tema. ¿Ustedes tienen un cupo determinado para este subsidio? O sea, si por Se ejemplo... destinan, no por ¿Ya? resolución, Adriana, por resolución, Paola igual, por resolución el ministerio hace un análisis de distribución de recursos en función de la demanda que existe por línea programática. Entonces hay ¿Ya? una, se destina una cantidad de recursos equivalente a una cantidad de subsidios para cada una de las regiones. Y claramente es muy, pero muy insuficiente para la cantidad de familias que postulan. Eso hay que reconocerlo. Todavía no se ha podido llegar a ese equilibrio. Yo creo que es muy difícil poder, uno trabaja y orienta ese análisis a Claro. que así sea, pero siempre la demanda supera la oferta, me refiero de recursos que el ministerio coloca. Exacto. Increíblemente. Oye, a propósito, perdón, a propósito de monto, vamos a preguntarle a Luis entonces, Sí. ¿con cuánto ahorro puede ya postular una familia, colega? Y en cuanto a montos, ¿cuánto es lo que entrega el subsidio? ¿Cuáles son aquellos factores que inciden en en la cantidad de UF que se te va a entregar de subsidio si si una familia adjudica este TS49? Perfecto, mira, la verdad es que el ahorro son 10 unidades de fomento y esto es para todos los programas en unidades de fomento porque varía todos los días. Pero haciendo el estimado, en realidad el último día hábil de octubre son cerca de 360 mil pesos. Ya con ese ahorro depositado en octubre, el grupo familiar podría postular ahora en noviembre. De los montos de subsidio, te puedo comentar que para esta postulación, para este llamado en particular, aumentó el subsidio base a 800 unidades de fomento, que son cerca de 27 millones de pesos. Entonces, igual es un tremendo plus porque habitualmente este programa estaba adjudicando mucho menos, ¿ya? Pero al ser tan alto el recurso que se otorga al grupo familiar, también son menos los cupos de familias que son beneficiadas. Mira, para la región de Biobío se otorgaron 5.850 unidades de fomento. ¿Ya? O sea, es harta plata, pero en la práctica son súper pocos cupos. Sacábamos el promedio el otro día que en la región no son más de 100 en la región. Pero eso se debe a que es muy alto el financiamiento que otorga el subsidio. Y la ventaja de esto, y como les comentaba Gabriel igual, es que te permite inscribirte en un proyecto de integración social y esa vivienda va a quedar pagada. Entonces ahí se elimina lo que es el crédito hipotecario. Y si no, por otra parte, te va a financiar un monto elevado para adquirir una vivienda usada en el sector o la comuna donde el beneficiado lo determine. Oye, Es es una bien buena. Buena buena noticia. noticia por un lado, porque entendiendo que aumentó el monto del subsidio, es decir, el Estado va a poner más El plata aquí estándar. en las Claro. casas, en la vivienda, baja un poco la cobertura, pero que en el fondo aseguras un poco más que ese subsidio se ocupe, o sea, porque si no pasa lo que estábamos Exacto. hablando antes. Adriana, ¿tú tenías una pregunta? Bueno, y también si se han incrementado también las viviendas, es bueno este nuevo aporte. Luis, gusto saludarte. Consulta, desde tu área, me imagino que también prestas algún servicio digamos, a la persona que quiera postular y digamos, dentro de todos los documentos que se solicitan, que son varios, ¿cierto? No sé si ya lo habían mencionado, cuáles eran los No. documentos que se requieren. Tal vez sería bueno entonces Sí, un ahí. momento. Mira, la verdad es que con la pandemia se han mejorado hartas cosas en realidad de los procesos y eso significa que se ha reducido la cantidad de documentación a pedir. Ah, qué Básicamente, bueno. lo que se requiere para poder postular es la fotocopia del carnet de identidad del postulante y aquellas personas que sean mayor de 18 años y la acreditación del ahorro. Esos son los Ya. dos documentos básicos. Si la persona tiene discapacidad, corresponde la credencial de discapacidad en fotocopia. Si es que
es valid, no necesita documentación. Para el caso de los bomberos, esta postulación no otorga puntaje, ¿ya? Eso es diferente al programa sectores medios, que sí se hace un reconocimiento a quienes son funcionarios de bomberos, del cuerpo de bomberos o de gendarmería. Pero esos son los documentos. Hay que firmar una declaración de núcleo en donde los mayores de 18 años acreditan o corroboran que van a participar en este proceso. Porque la adjudicación de un beneficio también te significa un bloqueo durante un periodo de tiempo, que son 3 años, ¿ya? Ahora, lo otro que se me estaba un poco escapando de comentar es que este subsidio también amplió el monto máximo que puede tener la vivienda. Actualmente eran 950 unidades de fomento, precio máximo que podía costar la casa o el departamento. Ahora subió a 1.300 unidades de fomento. Entonces, igual trata justamente de reajustar un poco lo que son los precios de mercado para que las familias no queden imposibilitadas de aplicar el beneficio. Responder a Perfecto. la demanda. A la demanda, Sí. claro. Luis, tú mencionabas algunos, por ejemplo, los bomberos, mencionabas también si alguna persona tenía algún grado de discapacidad. ¿Eso tiene algún puntaje, digamos, que pueda servir? Claro, efectivamente. Ser del cuerpo de bomberos, no, para este caso no. Pero, por ejemplo, para el programa Sectores Medios, que fue una postulación que cerramos en octubre, sí es un proceso que te conlleva puntaje por ser parte del cuerpo de bomberos. Y muchas familias que postulan nos presentan el certificado en oficina para poder postular. Tener la situación de discapacidad, sí, te otorga un puntaje y son 150 puntos. Ese es un monto fijo, no cambia eso en realidad. Y este proceso, nosotros siempre lo priorizamos en oficina para hacerlo en personas que tengan situación de discapacidad o que sean adultos mayores. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, esa La opción postulación, es ahí. ¿O puede ser online? claro, la postulación principalmente se está haciendo todo online, ya con la clave única. Y ahí no necesitas ningún documento. O sea, tú postulas con tu RUT y clave única, validas un poco la información que viene por defecto. Y ingresas el número de la cuenta para corroborar el ahorro en línea. Y con eso es suficiente. Te arroja el comprobante y ya estás participando en el proceso de postulación. Qué Ya. bueno. Luis, Oye, tú mencionabas súper algunos importante. factores. Ah, sí, dímelo. No, bueno, antes de ir a mi pregunta, sí, profundicemos si hay otros factores, Luis, que dan puntaje, o para que la gente lo tenga claro, o Bueno, son el los que ya hecho de mencionaste. participar. No, no, sí, hay otro factor igual que me puedo comentar. El tener más ahorro siempre es un factor de puntaje, ¿ya? También haber participado en procesos de postulación anterior o postulación donde la persona no resultó beneficiada, obviamente, también te significa un puntaje adicional. Son 100 puntos por cada oportunidad, pero acá se establece un máximo que son 400 puntos. Las personas que son parte del programa de seguridad y oportunidades también van a tener un puntaje adicional. Y eso en realidad no necesitan presentar ninguna documentación porque es información que está en los sistemas de los ministerios, ¿ya? Ahí se hace un cruce con el Ministerio de Desarrollo Social y en base a eso se obtiene el dato si es que la persona pertenece o no al programa. Al programa, perdón, La ¿cómo persona se llama este programa? al programa de seguridad y oportunidades, lo Seguridad que era oportunidad. antiguamente La gente lo programa conoce como el Puente. programa Puente, pero que en definitiva Ah, está perfecto. dentro de las familias beneficiadas de los programas sociales del Estado. En cuanto a la composición familiar, Luis, o los grupos etarios dentro de la familia, ¿hay puntaje ahí? Sí, por supuesto, no tengo el detalle Jefatura de exacto. hogar, me refiero. Mira, lo que te asigna puntaje no es la jefatura de hogar, sino que, por ejemplo, si es padre o madre soltera, soltero. ¿Ya? La edad de los niños, eso también es un factor de puntaje. ¿Con cuántas personas Estudia. postula? No, eso no es factor de puntaje, no incide. Tampoco incide si trabaja o no trabaja. ¿Ya? Entonces, son elementos que en realidad se miden para todos por igual. Y en base a eso se va priorizando la familia, se hace una prelación. Claro, y se van priorizando, ¿cierto? Considerando lo que hablábamos antes, que hay miles de familias que postulan y que efectivamente cumplen los requisitos. María Gabriela, para precisar y se nos va el tiempo, ¿cuál es Así la fue. metodología? Quiero que nos expliques ahí como bien en detalle, ¿cómo lo va a hacer la gente para postular este año? Algo nos adelantaba Luis en relación a la postulación propiamente tal. Yo pesco mis papelitos, ¿dónde voy o qué hago? Mira, la postulación es el 100% online, ¿ah? A través de los sistemas y las plataformas del Mimbo.
Pero también tenemos la posibilidad de que aquellas personas que tienen problemas con la conexión a internet o no cuentan con un aparato para instalar y trabajar ahí el proceso, se pueden acercar a la oficina y pueden postular directamente. La idea nuestra, como aún todavía estamos en pandemia, tenemos un aforo bien reducido en el hall del edificio, tenemos instalado una carpa en la entrada para protegernos del frío y del calor Interesante. también, ¿sí? Así que tenemos la posibilidad de que aquellas familias que no tienen acceso a internet, que tienen problemas con acceder a las plataformas, porque ocurre, esta pandemia igual a nosotros nos ha podido visibilizar que a pesar de que tenemos celulares súper inteligentes, no sabemos del todo cómo se manejan. Entonces, Claro. acuden personas adultos mayores, personas que viven en sectores rurales, van a la oficina y se atienden. Pero lo que promueve el ministerio, como dijo Luis hace un momento, es que usemos las plataformas. Usemos las plataformas a través del sistema. Dice acá, lo voy a repetir tal cual, Luis, dice utilizar. Se utiliza, bueno, aquí el RUTI, la clave única, ojo, tiene que tener la clave única. Y se privilegia, como decía, la plataforma, ¿cómo se llama, Luis? Ayúdame ahí, se llama Aló. Lo que pasa es que hay un teléfono que es el Aló Mimbo, Mimbo Aló, donde la persona también puede postular, pero es un servicio en realidad que se llama de la región metropolitana. Nosotros acá no lo usamos mucho porque no es un teléfono que tenga acceso directo a la delegación, acá a la oficina de Los Ángeles. Entonces ahí de repente la gente nos reclama un poco, que llama mucho a Santiago y no lo contestan. Entonces siempre tratamos de atender de forma local cualquier necesidad de este tipo. Qué Lo bueno. señala aquí, Ya. por ejemplo, dice presenciales, la resolución lo señala, y te lo digo porque también hay muchas familias que tienen acceso a esto, al documento formal oficial del ministerio, presenciales o telefónica, Mimbo Aló. Pero si hay necesidad por parte de la familia, nosotros ahora en el proceso anterior, la verdad que pensamos que iban a haber mucha aglomeración de familias interesadas o personas interesadas en el proceso, pero no se nos generó una presión ni tampoco se nos desordenó el hall ahí con la fila de personas. Fue bien expedito, así que yo creo que vamos a privilegiar, claro, que sea online, pero también si tienen alguna dificultad lo pueden hacer directamente en las oficinas. Ya. Súper importante entonces entender que esta postulación es online. Recordemos que la pandemia nos trajo algunos nuevos aprendizajes, entre ellos la tramitación digital. Hay muchas familias que a lo mejor ya postularon en 2020, 2021, ya saben cómo hacerlo. Entiendo que la plataforma es bastante amigable como para alguien que se maneje. No obstante, van a haber familia, como decías tu colega, puede ser del sector rural o pueden ser adultos mayores que no se manejan mucho la tecnología. Está la posibilidad de que usted vaya a Servio y lo puedan ayudar. Quiero precisar algo que es súper importante. Si usted tiene dudas, si usted no sabe utilizar las plataformas del Internet, vaya al Servio, porque muchas veces surgen personas en estas postulaciones que les, yo la postulo y le cobran. Esta postulación es gratuita. Ya a usted no le ponen, yo le armo la carpeta y poco más y le ofrecen que se va a ganar el subsidio, oye, o que se lo va a adjudicar y que saquen puntaje para acá. Y hay personas que piden que me saquen la cuenta de los puntos que voy a tener. No, esto es un sistema centralizado, María Gabriela lo puede confirmar, en donde postulan todas las familias en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y nadie le puede garantizar a usted, no, si yo la postulo, voy a hacer que se adjudique el subsidio. ¿No es así, María Gabriela? Claro, mira, nos hemos encontrado con algunas denuncias de situaciones que se han visto, no faltan los amigos del engaño, pero no tiene ni un costo, no es complejo, Luis lo acaba de señalar, no es como antes que se requerían, es verdad, se requerían varios antecedentes, muchos documentos, pero hoy día se ha simplificado porque uno
Se ha hecho a través de línea, por ejemplo, la verificación de los montos de ahorro, verificación del registro social de hogares o verificación si la persona tiene otra propiedad. El sistema acusa inmediatamente si tiene algún impedimento en que el ahorro no esté depositado también. Cualquier situación, el sistema te lo va a evidenciar, entonces no necesitan más asesoría que la nuestra a través de la oficina de OIRS. Como te decía recién, pueden acudir. Nosotros vamos a estar ayudando a las familias en este proceso. Es corto, son entre el 17 y el 24 días Poquitos días. hábiles. Son poquitos días entonces. Son pocos días en realidad. Entonces, vamos a estar atentos a A las despejar preguntas. cualquier duda. Atendemos telefónico también. El OIRS tiene teléfono funcionando. Nosotros ya estamos abiertos al público totalmente a partir de agosto del año pasado. Entonces, quien se interese o quiere conocer en detalle, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Y como te Bien, decía ¿en yo, qué horario? Paola, Dime. va bien poca gente en realidad ahora ya las oficinas, ¿eh? No es como años atrás, antes de la pandemia, uno Se tenía aglomeraba filas que daban vuelta por Colón. Hoy día no. La verdad que mucha gente se ahorra con la ese tecnología. tiempo. Hoy, Oye, sí, creo que nosotros como ha traído asistentes cosas sociales buenas. vemos con nostalgia aquellos tiempos de la fila. Luis, ¿cuál es el horario de atención que tienen ustedes para aquellas personas que requieran, cierto, ir a solicitar este apoyo en la postulación? Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 13:30 horas con atención de público presencial. Ya. Y en la tarde igual hasta Importante, las 16:30 al teléfono. claro, lo importante no, no vaya a la 1:30, porque si va a la 1:30, le van a dar las 2, y pues vaya antes usted, que quiere que lo atiendan, que quiere que le ayuden para poder hacer su postulación. Queremos agradecerles a ambos, por supuesto, como siempre, el Servio está informando a la comunidad a través de nuestro programa, agradecer a Luis, agradecer a María Gabriela, no sé si nos quedó algo en el tintero que tengamos que agregar, Sí, ya estamos más cerrando. que nada, reforzar lo que es la plataforma de postulación, que es solamente minbu.cl, ¿ya? Esa es la única plataforma para poder postular con el RUT y la clave única, no hay otra. Ya, Minbu, que es Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entonces minbu.cl, minbu.recorta, donde usted puede acceder entonces a esta postulación. Agradecer entonces, María Adriana, tuviste hoy día un problemita ahí Sí, de un poquito, conexión, pero ¿no? llegaste, ¿eh? Sí. Bueno, y solamente quiero rescatar algo de lo que comentaban, de estos inescrupulosos que tú decías, y que más que todo esto, este programa es de información y también de prevención para evitar que personas mayores, sobre todo más vulnerables, puedan caer, ¿cierto?, en estas acciones inadecuadas, ¿cierto? Y repetir que es gratuito este proceso y que Todos. también estás, todos los Adriana, procesos. sí, Adriana y Paola, todos los procesos de postulación a todas las líneas de programa son gratuitos. Gratuito. Nosotros creo que dentro de todos los trámites que se cobran, hay uno solo que se cobre, que es el certificado de no propiedad, que son 3.600 pesos que estamos luchando para que no se cobre nada, y el resto de toda la documentación. Y la ayuda es absolutamente gratuito. Entonces, cuando les dicen a las personas que le entregaron sus antecedentes para que ellos pudieran canalizar la postulación y le pagaron 100 mil pesos, da pena, da rabia, porque digo, No, bueno, mal, mal. estamos ¿en qué año estamos que todavía Claro. podamos caer en eso? No, y más que Exacto, los si usted se tiempos encuentra. están corriendo con la Sí. economía, ¿cierto? Hay que apoyar que no se hagan estos actos. Exactamente, si se encuentra con alguna de esas personas, denuncie como corresponde también. Queremos agradecer, ha sido un programa sumamente entretenido el de hoy y Y después lo obviamente voy a queremos pedirle a usted que comparta este video porque seguramente esta información, ¿cierto?, le va a servir a más de alguna persona. Como siempre, agradecemos a Pacífico Televisión que nos permite llegar a gran parte de la región del Biobío, también llegamos a la región de Ñuble. Gracias también a Radio Violeta Online y por supuesto también a Radio Nueva Aurora, Red Biobío, que nos permite llegar a su casa, a su celular, a su radio, a su televisión con este programa. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes y que tenga una buena semana. gracias a Gracias. ti, gracias a Luis que me Gracias. acompañó. Chao, que estén muy Gracias. bien. Gracias, Luis. Nos vemos. Gracias, cariños. Chao.
Pacífico Televisión presentó Socialmente Hablando. Con la conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina.